Seguimos en Dinámica Informativa por canal El Zona TV, 35.1 de la TDA, y ahora nos vamos a dedicar en este espacio a las mascotas. Por eso está el doctor Diego González, que nos acompaña, conocido veterinario de la provincia de San Juan. Cualquier consulta al 1244-130373, ya en un ratito va a aparecer el WhatsApp en la pantalla. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien, contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Muchas consultas han habido la semana pasada por el tema de mascotas. Hay algo que aclarar, me parece, en todo este tema, que la mascotita, el perrito, el animal que tenemos en la casa no es un juguete. Así es, eso justamente vamos a hablar hoy, sí. Un poco como resumen de lo que vamos a hablar, pero está bueno dejar ese mensaje porque ahora que se viene el Día del Niño, se tiene la costumbre de regalar perritos o gatitos, y es importante tener en cuenta que las mascotas no son juguetes, que son seres vivos, que sufren, que sienten, que son una responsabilidad para asumir y que requieren ciertos cuidados, y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces lo regalan y después termina a algunas familias estorbándoles o ocasionándole gastos económicos, sí, porque se enferman, porque no tienen, sí, los recaudos en cuanto a que hay que pensar en vacunarlo, en darle el alimento adecuado, en tener el tiempo para cuidarlo, para cepillarlo en el caso de que sean mascotas de pelo largo, de llevarlo a la peluquería. Bueno, todos esos gastos, sobre todo lo económico, a veces no se tienen en cuenta. Uh-huh. Y el tiempo que implica cuidarlo y sacarlo, claro, a pasear. Entonces, las mascotas no son juguetes para regalar como justamente un juguete, uh-huh, para el Día del Niño. Bien, bueno, fundamentalmente, ¿cómo es el trato del nene chiquito para con la mascota? ¿Lo tiene realmente como un juguetito o...? A ver, depende de la edad. En virtud de la experiencia, digo, que ustedes, sí, tienen. Sí, depende de la edad del chico. Hay chicos chiquitos que ni siquiera entienden demasiado, pero está bueno, y tener una mascota tiene muchos beneficios. Entonces, a ver, lo que es importante es tener a los papás enseñándoles, sí, al nene cómo cuidarlo y estar siempre con ellos, no, uh-huh, dejarlos solos. Hay, como te decía, depende de la edad del niño, pero también depende del tamaño del perro y de la raza, porque, bueno, obviamente que no es lo mismo un caniche que un perro de una raza grande como puede ser un Rottweiler o un mestizo de más de 20 kilos, donde, bueno, tiene más fuerza y puede ocasionarle más daño en caso de que se sienta, que tenga miedo, que se sienta agredido. Claro. Por ahí los chicos, me pasó una vez que papá me contaba que el perro le pegó un tarascón a la nena, un perro chiquito, porque la nena le mordió la oreja al perro. Claro. De la nena de 2 años. Y entonces me, claro, dice, fue culpa mía que no los estaba cuidando, pero yo lo vi de lejos como la nena le mordió la oreja al, claro, perro. Y el perro, claro, reaccionó. Claro. Fue como un... bueno, claro, esas cosas pasan. Entonces, por eso es importante nunca dejarlos solos. Claro. Y además, tener la conciencia de que generalmente cuando se regala una mascotita, un animal, tiene que ser a una persona que ya sepa de qué se trata. Sí, y si no sabe, que busque ayuda. Para eso estamos los veterinarios. Muchísimas veces van y me dicen, mira, es mi primer perro, no tengo idea de nada. Lo mismo pasa con los gatitos también. Entonces, necesito aprender desde cero. Y bueno, para eso estamos nosotros, para enseñarles. Uh-huh. ¿Bien? Y eso es lo importante, que se acerquen por la veterinaria. Así como también la gente no tiene la costumbre a veces de, cuando elige una raza, a veces los eligen por bonitos, porque por estética les gustan. Sí, 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 pero sí, no se interiorizan de cuáles son las características de determinada raza. Y después vienen, sí, los problemas. Sí, sí, sí. Entonces está bueno que se asesoren antes de, si van a comprar un perro de raza, cuáles son las características, qué recaudos necesitan, ya sea de mantenimiento en cuanto a comida, a peluquería, porque, sí, un perro de pelo largo necesita ciertos cuidados de peluquería que un perro de pelo corto, uh-huh, no. Si el espacio que tengan en la casa, si es un ambiente chico, bueno, o un departamento, van a tener que sacarlo a caminar al menos 2 veces al día. Claro. Si tiene fondo, bueno, buenísimo, porque va a poder hacer ejercicio ahí, pero tampoco es para dejarlo solo en el fondo. Uh-huh. Entonces, bueno, como venimos hablando, se tienen que interiorizar, tienen que aprender, se tienen que asesorar antes de tener el perrito en la casa. ¿Y la gente pregunta? ¿Es de preguntar o no? Sí, pregunta, pero menos de lo que nos gustaría que pregunten. Bien. Muchas veces adoptan ciertas razas porque les gustan, porque se ven tiernos, porque se ven bonitos, y después, como te decía recién, vienen, sí, los problemas. Sí, sí, sí. ¿Y en San Juan qué se usa mucho? ¿El perrito chiquitito, el tipo caniche, no sé, se me ocurre, o el perro grande? Estamos teniendo más perros de tamaño chico. Bien. Siempre el clásico fue el ovejero alemán, después, sí, tenemos muchos caniches, pero ahora una de las razas más populares son los bulldog francés. Uh-huh. ¿Sí? Hay más pugs también y salchichas. Los salchichas están, uh-huh, en... ¿Por qué los salchichas? Porque, bueno, son más fáciles de cuidar en el sentido que tienen pelo corto, no necesitan tanta peluquería, comen menos que un perro de talla grande, podrían decirse que son un poco más económicos. Lo mismo pasa con los gatos también, comen menos que un perro y hasta por ahí son más independientes y más limpios, esa es la fama de los, uh-huh, gatos. Entonces, estamos teniendo más perros chicos que grandes. El caniche de hoy es el pequiné de hace 15 o 20 años. Claro,
Así es. ¿Ya no hay pequinés? Hay muy poquitos, hay muy poquitos. ¿Y eso a qué se debe? Son modas, como han pasado con otras razas que también fueron modas, como los siberianos, los dálmatas y así. ¿Y la moda actual cuál es? ¿El caniche? El caniche es un clásico. Yo creo que, o sea, por lo menos desde que yo trabajo y soy veterinario y estoy en este ambiente, siempre han habido caniches. Son, en el ranking de inteligencia, es la raza cabeza a cabeza más inteligente junto con el ovejero y el border collie. Son las tres razas más inteligentes, están ahí las tres en el podio peleando. Y justamente, bueno, son chiquitos, son más fáciles de cuidar que por ahí un perro grande y se puede tener hasta en un departamento que por ahí un ovejero no. O un border collie no, que hablando de características, son razas que necesitan más ejercicio, sobre todo un border collie. El, para que se ubiquen, el border collie es un perro negro con blanco, que es el que salía en la película de Baby, el chanchito valiente. Bueno, ese perro, que es un perro ovejero, se le llama también, es un perro pastor. Ese tipo de perros son muy hiperactivos, necesitan gastar energía, por ende hay que sacarlos a caminar al menos dos veces al día. Pero además la ventaja que tiene el caniche es que el caniche más grande no es tan grande tampoco, o sea que es más manejable. Sí, hay hay un tipo de caniche que se le llama gigante, pero no, acá hay muy poquitos, pero el estándar generalmente pesa 5 kilos aproximadamente, entonces son más fáciles de cuidar y comen menos que un perro grande. Y además está el chiquitito, el microtoy. Y está el chiquitito, el microtoy, que también fue una moda en algún momento, ahora no hay tantos. Pero bueno, también hasta le llaman perrito de bolsillo porque lo llevan en el brazo. ¿Y cómo es la historia de ese perrito? ¿Una cruza, es cierto que es una cruza? Sí, son se aparecen a través de mutaciones genéticas que van apareciendo más chiquititos y bueno, al criarlos y al cruzarlos se va manteniendo ese tipo de característica en cuanto al tamaño. ¿Y eso en San Juan se hace eso? Sí, se hace. O sea, ustedes los veterinarios lo pueden hacer, digo. A ver, no es un experimento, sino que surgió espontáneamente de la cruza de unos caniches estándar y bueno, se siguieron criando ese tipo de perritos. No es Pero, por ejemplo, si yo quiero tener uno de esos perritos, voy a vos, doctor, y te digo, quiero un perrito de esos. ¿Vos hacés ese tipo de...? No. Nosotros no nos dedicamos a la parte de reproducción. Bien. Yo solo me dedico a la parte de clínica médica. De atención. No me dedico a la parte de reproducción y de fertilización. En algunas veterinarias se hace lo que es la inseminación artificial, que a veces es una forma de poder cruzar ciertos perritos que por ahí, por la forma natural, no lo hacen. Claro. No, te pregunto porque eso en algún momento fue un perro muy requerido y valía muy caro. Sí. Muy requerido. Sí, llegó un momento donde se regalaban mucho de esos microtoy y muy caro. Sí, ahora en realidad son más populares los bulldogs franceses. De hecho, es una raza con la cual se suele hacer bastante inseminación artificial. Y también es una raza cara porque la mayoría nacen por cesárea. Bien, bien. Y bueno, eso es un costo extra para el dueño del perro. Y bueno, hay que contemplarlo dentro de los gastos en el momento de también, en algún momento podemos hablarlo, el tema de cuando quedan preñadas las perras. O sea, no siempre sale todo bien como quisiéramos en cuanto al parto natural. Bien. A veces terminan necesitando cesárea. Decías, en el ranking de perros más más queridos o requeridos en San Juan es el caniche y... Acá en San Juan los caniches, los bulldogs francés en cuanto a tamaños chicos y los salchichas. Bien, los salchichas. Sí. Sí, he visto muchos salchichas. Sí, hay muchos. Yo pensaba que era una raza que, porque en realidad es como que se perdieron un tiempo y después volvieron, ¿no? Sí. Ahora tenemos muchos y hay distintas variedades. Los que más tenemos acá son los de pelito corto. Pero hay otro tipo de pelaje que se llama pelo duro y otro que es un pelo largo. Sí, de esos hay muy poquitos, por lo menos acá en San Juan. Pero sí tenemos más de pelo corto. ¿Y eso, el largo del salchicha, tiene que ver con algún tipo de cruce en especial o hay de distintos tamaños? Generalmente todos son... Como en el caniche, por ejemplo. Sí, la mayoría de las razas, hay razas puras o naturales originales, hay muy, muy poquitas. Todas han surgido a través de la cruza con otras razas. Y cada raza tiene sus características. En el caso de los salchichas, una de las desventajas del tamaño de su columna y de las patitas cortitas es justamente de la forma de su columna, quiero decir, es que termina sufriendo la columna y a veces terminan con problemas de compresiones medulares. Hay dos tipos, unos que son los que le llaman salchichas mini, que son más chiquitos, no pesan más de 6 kilos aproximadamente, y hay otros que son más grandotes que llegan a pesar alrededor de los 10, 12 kilos en algunos casos. Sí, bueno, el tema de la cadera es un problema en varias razas, ¿no? Sí, en el caso de los salchichas más que nada es la columna. La cadera son de sufrir más las razas de talla grande, como por ejemplo los ovejeros, los labradores. Bien.
los grandaneses también. ¿Y la columna por qué? ¿Por su extensión? Exactamente, porque tiene las patitas cortitas y la columna más larga. ¿Sufre en mucho proporción, el peso, sí, digo? Sí, sufre el peso. Por eso es que, por ejemplo, hay que cuidarlos con ciertos ejercicios. No está bueno que suban escaleras o que anden saltando camas, sillas, sillones o sacarlos a correr a la montaña. Hace poco fui al Tres Marías con una amiga y veíamos que llevaban un salchicha corriendo por la montaña. Y dijimos, que una amiga veterinaria a la cual le mando saludos. ¿Sufriste? Y lo vimos al perro sufrir, subir la montaña, pobrecito, porque los dueños iban trotando y él no daba más. Dijimos, claro, mañana este perro pobre va a terminar la veterinaria. Claro. Y a veces no se tiene conciencia de que, así como nosotros para salir a correr o subir la montaña necesitamos entrenamiento, ellos también. Bien. Nos estamos debiendo el tema, pero en otro momento podemos hablarlo. Entonces no podemos sacarlo a correr a la montaña, porque el perro va a correr porque nos sigue, porque quiere estar con su amo, pero al otro día va a pagar las consecuencias. Seguro, seguro, seguro. Sí, es un tema, me parece muy bueno conocerlo porque, uno se aquerencia mucho con la mascotita y no sabe cuáles son, mucha de la gente no sabe qué cuidado específicamente tiene que tener, ¿no? Sí. En cada una de las razas. Exacto, cada raza tiene sus características, tiene sus ventajas, sus desventajas. Y bueno, hay que tenerlas en cuenta y cuando van a la consulta, a la primera consulta por ahí, a ponerle las vacunas, es bueno que se asesoren, que nos pregunten qué tipo de problemas puede tener esta raza para, en algunos casos, se puede prevenir y estar atentos para que no pase a mayores, porque a veces vienen con problemas bastante avanzados porque desconocimiento. Uh-huh. Doctor, ¿qué más tenemos que conocer sobre el tema de niños y mascotitas, por ejemplo? Bien, a ver, habíamos traído unas plaquitas, sí, refiriéndonos un poco a cuáles son los beneficios o las, sí, ventajas de tener un perro, y sobre todo que compartan con los chicos. Y bueno, una de las cosas que contábamos era que para los chicos son una compañía constante y tienen muchos beneficios, y se sabe que los chicos que se crían con perros tienen más capacidades de sociabilización, son más extrovertidos. Por ejemplo, hablamos de que son compañía, ¿bien? Y muchas veces para chicos que sufren algunos problemas, hasta con los chicos que padecen trastornos del espectro autista, se ha visto que con los gatos tienen mejor conexión y los ayudan mucho. Entonces, bueno, que son una compañía constante, no cabe duda. Conozco muchos casos de chicos que tienen problemas de sociabilización y que con los perros, o gatos, o hasta a veces caballos, han logrado grandes avances. Bien. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Hay familias que por ahí hasta, por no tener la costumbre de generación en generación de tener animales, tienen cierto prejuicio porque por ahí pueden ensuciar la casa, pero mucha gente viene... Hay mucha gente que no está acostumbrada a tener mascotas. Sí, no tienen o por ahí les molestan los pelos. Entiendo, sí, también que por ahí hay gente que pueda ser alérgica o que hasta tenga el prejuicio y después cuando los tienen cambien totalmente de parecer. Pero tienen muchísimos beneficios y muchas veces los psicólogos les recomiendan a los chicos con problemas de sociabilización que tengan perros, y vienen las familias con un perrito que adoptaron con ese motivo y se sorprenden por los avances que pueden tener. La verdad que ahí estoy viendo un estilo de vida más activo. Además, el perro, la mascota, impone un estilo de vida en la casa. Sí, porque, ellos también necesitan salir a caminar y hacer, claro, ejercicio. No es saludable para ellos vivir encerrados en la casa. Entonces, si hacemos las cosas bien y como deberíamos hacerlas, tendríamos que sacarlos a pasear o a caminar al menos media hora dos veces al día. Uh-huh. Eso de sacarlo a pasear, ¿es excluyente que vive en una casa amplia con mucho fondo, por ejemplo? ¿El perro tiene que salir a caminar? Sí. A ver, si tiene una casa amplia con mucho fondo, al menos sí hacerlo jugar, porque necesita, sí, esa interacción con nosotros. Y a eso se refiere esa placa del estilo de vida activo. No es tenerlo en el fondo y esperar que el perro corra solo, porque, claro, a ver, lo va a hacer, pero si nosotros lo hacemos jugar es mejor. Bien. Y aparte, bueno, justamente nos obliga en cierta forma a por lo menos salir a caminar. Claro. Es lo que deberíamos hacer. Que no se hace como se viera, es otro tema. Hacerlo jugar, por ejemplo, con la pelotita que tira y la devuelve. Sí. O... Bueno, justamente una de las cosas que hay que tener en cuenta es qué tipos de juegos jugar. Se puede hacer lo de la pelota, por ahí, dependiendo del perro y de cómo es el trasfondo de su adopción, porque en algunos casos. Pueden haber perros que vengan de la calle, que tal vez no están bien sociabilizados, o perros de raza, no es por discriminar a los de la calle, pero me refiero, cuando uno adopta un perro adulto, no sabe todo lo que ha pasado antes. Entonces hay que hacer un cierto análisis de cada perro o gato para ver qué juegos se pueden hacer o no, porque, uh-huh, hay ciertos juegos que pueden predisponer conductas agresivas o reacciones que por ahí no pueden ser o pueden ser perjudiciales. Entonces... ¿Eh? Sí, como el tironeo, por ejemplo, tironear con una soga o un trapo. Sí, 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 que es muy común eso. Es común, bueno, en algunos perros que no están bien sociabilizados o que no están bien adaptados, puede predisponer una actitud o...
Por ejemplo, se sabe que los perritos que se han criado sin haber estado en contacto con su mamá o que los destetaron muy pronto, sí. Hay cachorros que los destetan antes de los 30 días, no fueron educados por su mamá. La mamá, hasta los 2 meses aproximadamente, les enseña lo que se llaman frenos. Es decir, hasta qué punto cuando están jugando, la mordida que están haciendo está bien y hasta qué punto ya se están pasando. Y bueno, esos frenos se los enseña la perra a los cachorros hasta por lo menos 2 meses. Por eso es que eso es lo recomendable, que estén con la mamá hasta los 2 meses. Uh-huh. La gran mayoría de las veces esto no se hace. Bien, bien. Y lamentablemente los destetan antes por una cuestión de... por distintos motivos, porque ya en la casa por ahí empiezan a hacer lío, ensuciar. Sí. Y bueno, a veces estos cachorros... Los dan muy pronto claro. Y terminan con problemas, claro, con problemas claro. De conducta. Y además, ese famoso juego que tienen de tirarle el lazo, por ejemplo, ¿les lastima la dentadura? Puede lastimar, sí. ¿Puede? Si se tironea mucho, sí, puede lastimar. Bien. Entonces, bueno, no es el mejor juego para hacer, y menos con cachorros y menos entre niños y cachorros. Bien, como vemos en la placa, responsabilidad ante todo. Exactamente. Y los chicos pueden aprender lo que es responsabilidad, porque se están haciendo cargo de una vida, obviamente que... los papás les tienen que enseñar cómo se hace esto, sí, pero ya enseñarle al chico que a determinadas horas tiene que comer, que tiene que limpiar, que le tiene que servir agua, ver que el agua esté limpia, que el plato de comida esté limpio, sacarlo a pasear en caso que se pueda. Bien. Bueno, todas estas son responsabilidades que le enseñan al chico. Y también bien. Le enseñan lo que se llama, lo que es la compasión, o en algunos casos a que, bueno, son circunstancias de la vida cuando se enferma, lo que es llevarlo al veterinario, acompañarlo en estos procesos. También los educa mucho a los chicos y les enseña muchas cosas. Bien, bien. Doctor, me preguntan, veo muchos San Bernardos en San Juan. Sí. ¿Está bien que tengamos esos perros acá? Me imagino que se debe preguntar por el tema del clima, por el tema de todas esas cuestiones. Por el calor, y no es lo ideal. A ver, se puede tener. No hay una raza perfecta y con el clima extremo que tenemos tanto en invierno como en verano, todas las razas en algún momento del año lo van a padecer. En invierno lo van a padecer más las razas de pelo corto. Uh-huh. O sea, hablando de raza por decir un prototipo de pelo, no por discriminar. Bien. Entonces, por darte el ejemplo, los salchichas van a pasar más frío, así como los Doberman, por decirte otra raza de pelo corto, ese tipo de pelaje. Y en verano, por ahí la pasarán mejor. Así como al revés, las razas de pelo largo en verano lo van a padecer un montón. Pero hay que tener en cuenta también que el pelo en cierta forma los aísla. Entonces, no está bueno pelar al ras en pleno verano un perro pensando que la va a pasar mejor porque el pelo los protege y muchas claro. veces pasa con los caniches que son blancos, que los pelan y después se pueden quemar si están mucho tiempo al sol. Por eso es que es importante también proveerles un lugar con resguardo, que no estén al sol. Bien. ¿Sí? Aparte de prevenir otro tipo de problemas, pero pelarlos no es saludable ni en verano ni en invierno. Bien. Nos pasa que a veces vienen a la peluquería con el pelo todo motoso, que parecen pobrecitos a un lampazo, entre la suciedad de la tierra y los nudos que se le hacen, y no queda otra que raparlos. Y en ese caso, bueno, obviamente ahora en pleno invierno hay que tenerlos adentro, no dejarlos salir, abrigarlos, hasta que les crezca el pelo y ese pelo les permita aislarse. Bien, pero digo, el San Bernardo San Juan sufre. En verano sí. Si lo tenemos afuera, sí. Si está adentro con aire acondicionado, no. Bien, 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 bien. Doctor, Rosa pregunta... ¿Bañar un perro en invierno les puede provocar moquillo? No. El moquillo es una enfermedad producida por un virus. Lo que le provoca moquillo es no tener las vacunas al día. Bien. Bien. Bañarlo en invierno, si uno lo seca con toalla y con secador de pelo y lo baña con agua caliente, no tiene por qué provocarle moquillo. Bien. Si el perro tiene las vacunas, y obviamente no pasa frío, no se va a enfermar. Se va bien. A enfermar si el perro está sin vacunas, si lo bañamos con agua fría, si no lo secamos bien. Sí, que lo cual va a bajarle las defensas y lo puede predisponer. Bien. Pero mientras tenga vacunas, no se va a enfermar. No hay problema de moquillo. No. Bien. Vemos ahí, la salud lo es todo, la salud del perro. Hay que tener cuidado en eso. Sí, a ver, y en realidad a lo que hace referencia esa placa es que, por ejemplo, se sabe que los bebés que han sido criados en contacto con una mascota se enferman con mucha menos frecuencia en su primer año de vida. También se refiere a que, por ejemplo, la exposición a la caspa de las mascotas y los microorganismos que pueden traer desde el exterior, aunque nos parezca un horror, en realidad se sabe que fortalecen el sistema inmunológico de los bebés. Y también se sabe que los niños que crecen con perros tienen menos riesgo de desarrollar alergias. Bien. Bien, eso está comprobado estadísticamente. Yo hice un resumen de varios artículos, pero hay estudios hechos en distintas universidades de Estados Unidos donde nos hablan con números que los niños que se crían con perros desde bebés se enferman mucho menos y visitan mucho menos al médico y a los pediatras que los niños que los tienen aislados. ¿Y eso por qué? ¿Qué genera el perro en el niño?
En realidad, como dice la placa, la caspita del perro tiene ciertos microorganismos y sustancias que van estimulando el sistema inmunológico generando anticuerpos. Es como son vacunas que se generan de forma natural. Bien, esa forma lo protegen y desarrollan menos alergias. Bien, ¿tenemos más placas? Había alguna más. Bien. Dejarse llevar y ser feliz. Sí. Bueno, justamente lo que hablábamos, que la interacción con nuestras mascotas, con los animales, aumenta los niveles de serotonina y dopamina, que son los componentes químicos de los sentimientos positivos. Acariciar un gato o acariciar un perro a muchas personas les genera tranquilidad. Y muchas personas con ataques de pánico, con problemas de ansiedad, lo cuentan, que al acariciar a su mascota se calma, se relajan y ayudan muchísimo. En otro momento podemos hablarlo también, pero se usan a los animales como, así como conocemos a los clásicos perros lazarillos que acompañan a las personas no videntes. Sí. También hay perros que pueden que acompañan a personas que tienen convulsiones porque se los entrena para predecir cuando a la persona le va a dar una convulsión. Hay perros que son entrenados para acompañar a personas diabéticas, sobre todo que viven solas, y ellos pueden detectar a través de su olfato cuando la persona está por tener un pico de glucemia por haberse desregulado algo. Uh-huh. Y así hay con muchas enfermedades que se los adiestra y los pueden detectar. No lo pueden hacer todos porque, no todos tienen las mismas capacidades, pero hay perros que se pueden entrenar y que nos pueden acompañar, más allá de lo que hablábamos de que, justamente nos generan sentimientos positivos. ¿Dónde puedo denunciar maltrato de animales, doctor? En la comisaría de la zona del barrio tienen que tomarle la denuncia. Ajá, no hay ninguna institución veterinaria o algo que se refiera al maltrato animal es un delito. Sí. Y lo deben denunciar en la comisaría del barrio. Bien. Doctor, ¿cómo llegan los San Bernardos a San Juan? Si no es propio de acá, parece que dice. No entiendo. O sea, ¿eso qué? ¿Los compran? Sí, seguro, los compran en otros lugares, en otras provincias y los traen. Ninguna raza es autóctona de San Juan. Ajá. Y como hablábamos, ninguna raza es la mejor porque en distintas épocas del año van a padecer las condiciones climáticas. Uh-huh. Y hay muchos, ¿no? No hay tantos. ¿No hay tantos? No. Uh-huh. Hay, pero no muchos. Bien, ¿tuviste la posibilidad de atender algunos? Sí, tenemos algunos pacientes. Qué lindos que son, ¿no? Son hermosos y tienen un hermoso carácter, sí. ¿Sí? Sí, son muy tranquilos. Bueno, muy bien, doctor, número de celular para todo aquel... Bien, se pueden comunicar con nosotros al 264-502-6173. Bien. Al fijo que es el 426-3827 y nos pueden encontrar en las redes, en Facebook y en Instagram. Sí. Es como Veterinaria San Martín de Porres. Dirección de la veterinaria. 25 de mayo, 1618 Oeste. Bueno, muy bien. Todos aquellos que estén interesados entonces, el doctor González y todo su equipo de trabajo está dispuesto a recibir todas las consultas y también todos los animales que quieran acercar a la veterinaria. Doctor, hasta el martes próximo. Hasta el martes que viene. Ha sido un placer. Igualmente, Raúl, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa, luego seguimos con más Dinámica Informática.